Hola, yo soy Marga Reyes. Hoy presentamos los fritos de la Fanesca. Y uno de los fritos más importantes dentro de la Fanesca son las famosísimas empanadas de mejido, que también están presentes, por ejemplo, en las chuchucaras o en varios platos típicos que se ponen estas empanaditas. Ahora vamos a hacerlas, pero así, flash de una, las mejores empanadas y más tradicionales que existen. Colocamos en un tazón 4 tazas de harina de trigo cernidas, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 2 cucharaditas de azúcar, 2 cucharaditas de sal. Mezclamos e incorporamos 2 cucharadas colmadas de mantequilla y 2 cucharadas de manteca de cerdo. Y aquí tenemos más o menos un vaso de agua mineral con gas, bien helada. Lo que vamos a hacer es ponerle unas cuantas gotas de jugo de limón y vamos a usar aquí realmente la cantidad que la harina y la masa nos pida. Igual vamos a poner un huevito. Entonces hacemos aquí un hueco en el que vamos a poner un poco de esta mezcla. Miren cómo sale la espuma de del agua mineral y ponemos el huevo. Mezclamos con los dedos hasta obtener un arenado. Incorporamos toda la masa y la amasamos bien por 6 a 8 minutos. Y cuando la masa ya no se pega, le vamos a hacer así un bollito y le vamos a dejar descansar un poquito para que se active todo lo que está ahí y sea una masa súper maniobrable y nos quede bien bonita y lindas las empanadas. Ustedes le pueden poner un papel film o también se puede poner un pañito que esté húmedo, le ponen encima para que respire un poquito la masa. Aquí le vamos a dejar reposando mínimo unos 15 a 20 minutos para que esté ya perfecta y hagamos las empanadas. Mientras tanto, vamos, les enseño a hacer el mejido. En verdad, el mejido es una delicia, es un dulce que lleva muchísimos años presente aquí en el Ecuador. Ahora yo les quiero enseñar la receta que me enseñó mi abuelita hace muchos años y que ella hacía también con su mamá hace un montón de años. Rallamos medio queso fresco tipo cremoso, medimos taza y media de azúcar, incorporamos en una olla y mezclamos. Aquí tengo un huevo. Vamos a ponerle un huevito entero. Y aquí le vamos a dar 2 toques riquísimos que le van a hacer esa diferencia a tu mejido. Aquí está una media cucharadita de canela en polvo. La canela y ahora un secretito. Este. El limón Meyer vamos a utilizar solo la cáscara y esto le va a potenciar el sabor al mejido y le va a dar una frescura, una delicia. Movemos y cocinamos por 5 minutos o hasta que esté bien seco el mejido. Y cuando ya el mejido está más seco, ya se hace más como una masita, le vamos a pasar a un plato más bien tendido de cerámica. Plato para que se vaya enfriando, porque no podemos poner caliente, además como es azúcar nos podemos quemar los dedos o algo, pero esto huele buenísimo, no saben, esto es una delicia. Vamos para empezar a amasar y hacer las bolitas. A la masa reposada la dividimos en 2 para hacer bolitas y para las empanadas. Porcionamos y hacemos unas bolas, las estiramos muy bien. Le ponemos un poco del mejido en el centro, cerramos. Le damos la formita de empanada. Lo que vamos a hacer es el famoso repulgue. Entonces hacemos así, aplastamos, damos la vuelta, aplastamos, damos la vuelta, aplastamos, damos la vuelta y se va formando un repulgue. Y tenemos una hermosa empanadita de mejido. En abundante aceite a temperatura media alta freímos las 30 empanadas. Mientras tanto, podemos ir haciendo también estas bolitas. Solo son bolitas de masa o también estas rosquillitas que también son muy tradicionales. Miren qué bonitas, son súper fáciles de hacer sin despegar el ojo en las empanadas. Cogemos como en el kinder, hacemos un gusanito, le vamos haciendo así, le hacemos un gusanito y a este
le vamos a torcer así y le cerramos. Y ahí tenemos unas lindas rosquillas. Pelamos los maduros, cortamos rodelas de 1 centímetro de grosor aproximadamente y las freímos hasta que estén bien doradas. Y otra parte de la decoración de esta fanesca son estas cebollitas. Miren qué bonitas son. Vamos a aprender a hacerlas, son muy fáciles. Cogemos una cebolla blanca larga, vamos a quitar la raíz y vamos a hacer más o menos de este tamaño unos pedazos de cebolla. Y les vamos a hacer aquí unos pequeños cortes bien finitos, 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 finitos. Y el truco está en ponerles en agua y dejarles algún tiempo en agua para que se vayan abriendo y se hagan así como una hermosa flor. También usaremos ramitos de perejil liso o crespo, ají criollo en rodajas que lo pondremos en agua con azúcar para quitarle el picor. Otro sabor importante que debe estar sobre la fanesca es el queso. El queso fresco del Ecuador es una delicia. Lo que vamos a hacer es cortar unos pedazos de queso. Y luego lo tradicional es hacer unos deditos de queso. Puedes hacerle cuadraditos también, eso depende de tu gusto. Pero siempre el queso en la fanesca queda súper bien. Necesitaremos también huevos duros, cortados en rodajas. Y aquí están todos los fritos y los adornos para la riquísima fanesca. No te desconectes porque el próximo especial que vamos a tener es la preparación paso a paso de nuestra tradicional fanesca. Mira, aquí está todo reunido para que pongas encima de esta sopa deliciosa. Y yo voy a probar una empanadita porque no me voy a quedar con las ganas. Yo soy Marga Reyes del Taste Ecuatoriano y te espero la próxima vez. ¡Mmm! ¡Qué rico!